Bueno, estamos con, no necesitan presentación, son los Ángeles Azules, íconos de la música latina, que hoy reciben un premio muy especial, el premio a la trayectoria. Cuando recibieron esa noticia, ¿qué pasó por su mente? Por sus mentes. Pues no creíamos este reconocimiento, pero ya cuando estuvimos aquí ya presentes, es verdad, porque un reconocimiento así no nos habían dado. Yo creo que es la primera, el primer reconocimiento que nos dan, y uno se siente muy satisfecho de todo lo que hemos trabajado, porque es complicado también llegar a los 42 años y seguir vigentes todavía, es lo más bonito. ¿Qué ha sido clave para llegar a estos años, tantos años? Bueno, pues mira, nos hemos pasado toda una vida en la agrupación, y pues ha habido bajas y altas, pero también Ángeles Azules ha hecho duetos. Entonces ahorita, pues gracias a los duetos, nos hemos ido renovando. Y por ejemplo, ahorita venimos a presentar unos temas que es con Nicky Nicole, con Sofía Reyes y con Jimena. También tenemos ahorita un corte que sacamos apenas, que es El amor de mi vida, con María Becerra. Entonces están dentro de los primeros lugares, y pues eso, imagínate, nos da una alegría enorme. ¿Qué dirían han aprendido de las colaboraciones con artistas de esta nueva generación? Bueno, nosotros hacemos colaboraciones con artistas como Saúl Hernández, los Caifanes, con Denise Gutiérrez, María León, y también con nuevas generaciones, con jovencitas como María Becerra, Nicky Nicole. Entonces, Los Ángeles Azules, la cumbia, como sabemos, entra en todas las edades. Entonces es lo que arma la fiesta, ¿no? Entonces nosotros se adecua la cumbia de Los Ángeles Azules a las generaciones, para que así la cumbia de Los Ángeles Azules, como de muchos grupos que tocan cumbia, no falten en todos los eventos. Es muy bonito que toda la sociedad, ahora ya sea el pop, el rock, ya sea la música sinfónica, cuando hicimos el sinfónico, también ya conocen a Los Ángeles Azules y la cumbia. Y ahora todos a bailar. Ya para terminar, ¿cómo describirían la cumbia en una palabra? ¿Qué significa la cumbia para ustedes? Alegría. Sí, yo creo que la cumbia es universal, mundial, mundo mundial. La cumbia es baile. La cumbia los pone a bailar, a toda la gente que no sepa se levanta a bailar, se avienta sus pasitos, pero no la deja pasar. Y sigue continuando con los éxitos de Los Ángeles Azules, bailando todavía. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los admiro mucho.